La gobernanza en sí es la forma en la que el gobierno y la ciudadanía se ponen de acuerdo para tomar ciertas decisiones en un territorio, en algún lugar o para cierto tema en específico. Este proyecto lo que busca es crear los mecanismos necesarios para poder hacer estrategias conjuntas en un territorio a través de la toma de decisiones colegiada entre los tres órdenes de gobierno, la ciudadanía, la academia. Esta propuesta en específico de mecanismo de gobernanza local nos ha ayudado primero a entender el papel que tienen los municipios en la planeación territorial y en segundo a poder proponer un nuevo espacio hacia adelante que nos permita solucionar problemas muy específicos del territorio. Para la Comisión Nacional Forestal, la posibilidad de tener mecanismos o instrumentos de gobernanza local que permitan conjuntar acciones y esfuerzos de diferentes actores, articular políticas y avanzar hacia estos objetivos de desarrollo sustentable que buscamos. La gestion du territoire porte à la fois sur les activités économiques, les activités humaines, mais également sur le paysage, sur la biodiversité, sur le territoire dans toute sa complexité, la complexité humaine, économique et la complexité naturelle. Logramos crear un espacio de confluencia más allá de los partidos, donde los actores del desarrollo han podido impulsar programas, propuestas con los grandes temas de la agenda internacional. Una nueva forma de hacer política pública horizontal. Ese entendimiento del manejo de los recursos naturales es más allá de los límites administrativos. Es atender problemas de largo plazo, pero además problemas que trascienden las fronteras de los propios municipios, que solos no podrían hacerlo. Porque esta clase de esquemas te permite potencializar recursos económicos, estrategias y gestiones que te pueden hacer llegar a un fin común de solucionar un problema ambiental de largo plazo en una cuenca específica. Estamos convencidos que para poder conservar la biodiversidad, como también enfrentar los retos, por ejemplo, del cambio climático, reducir la deforestación, enfrentar los problemas de degradación de la cobertura forestal y, en general, todo lo que es la agenda ambiental, requiere que el sector sea capaz de proponer elementos de gestión territorial. En este proyecto, el territorio es el protagonista. Los productores, los sectores productivos, las comunidades que habitan las pequeñas poblaciones son los protagonistas de su esquema de desarrollo. Las juntas intermunicipales como opción para el país son una apuesta a que podamos tener una gobernanza también multiescala, podamos mejorar esa relación entre los ciudadanos y el gobierno. Una institucionalidad donde el acuerdo entre los municipios está acompañado de un equipo técnico y ese equipo técnico está asociado con espacios de interlocución con diferentes actores locales y eso ayuda a tomar mejores decisiones. Es imperativo hacer acciones concretas a nivel local. La clave para que empecemos a tener responsabilidades compartidas entre los diferentes sectores para resolver un problema que no solamente es ambiental. La manera de hacerlo tiene que ver con lo local. El cambio climático es una realidad. L'état du Jalisco qui présente un niveau de biodiversité, de diversité des paysages, de diversité culturelle. Donc de travailler sur ces territoires dans l'état du Jalisco nous semble tout à fait intéressant. Et la RIRA, qui a été vraiment la première communauté de communes qui a inspiré l'ensemble de ce projet, est pour nous un exemple à suivre et un exemple à diffuser.
tratando de implementar las agendas de bosques y cambio climático de estas juntas intermunicipales, a la vez en el estado de Jalisco y en la península de Yucatán, para desarrollar una visión integrada del territorio y una planificación a más largo plazo. Las juntas intermunicipales representan uno de los mejores mecanismos para impulsar acciones con escala territorial. L'idée est très simple, de travailler ensemble, de travailler main dans la main, de travailler joignant nos efforts. La gobernanza es un esfuerzo propio, no impuesto. Compartir para resolver problemas que resultan comunes. Esta clase de esquemas nos permiten darnos cuenta que sí es posible, que la toma de decisiones colectiva entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad son posibles y que es algo que se necesita para poder cambiar la lógica de los territorios en nuestro país.